Bienvenidos a un nuevo episodio de Fauna Fascinante. En este canal, nos embarcamos en un emocionante viaje por el maravilloso mundo de la vida silvestre. Exploraremos la diversidad de criaturas que comparten nuestro planeta, desde las más exóticas y misteriosas hasta las más familiares y sorprendentes. Hoy, nos sumergiremos en el intrigante y a menudo incomprendido reino de los pangolins, esos asombrosos mamíferos escamosos que luchan por su supervivencia. Descubriremos sus fascinantes características, su papel en los ecosistemas y los desafíos que enfrentan en un mundo en constante cambio. Pero nuestro compromiso no se detiene aquí. En Fauna Fascinante, no solo compartiremos información interesante, sino que también destacaremos la importancia de la conservación de la biodiversidad y cómo cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en la protección de estas especies en peligro. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje de descubrimiento, comprensión y acción. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para explorar el asombroso mundo de los pangolins. Son fascinantes y poco conocidos mamíferos escamosos que pertenecen a la familia Mammalidae. Estos singulares animales, a menudo apodados hormigas artilleras debido a su aspecto blindado y su dieta compuesta principalmente de hormigas y termitas, se encuentran en Asia y África. Los pangolins están actualmente en el centro de la atención mundial debido a la amenaza crítica de extinción que enfrentan, principalmente debido a la caza furtiva y la degradación de su hábitat. Una de las características más distintivas de los pangolins es su armadura escamosa, compuesta por placas queratinizadas que cubren su cuerpo. Estas escamas, similares a las uñas humanas, proporcionan una protección eficaz contra los depredadores. Cuando se sienten amenazados, los pangolins tienen la asombrosa capacidad de enrollarse en una bola, exponiendo sus escamas duras y afiladas para defenderse de posibles atacantes. Los pangolins se dividen en cuatro géneros diferentes: Manis, Pataginus, Smutsia y Uromanis. El número exacto de especies varía según la clasificación taxonómica que se utilice, pero generalmente se reconocen 8 especies. 4 de ellas se encuentran en África, y las otras 4 en Asia. Algunas de las especies de pangolins africanos incluyen el pangolín gigante, Smutsia gigantea, el pangolín de los árboles, Pataginus tricuspis, el pangolín de vientre blanco, Pataginus tricuspis, y el pangolín de Temminck, Smutsia temminckii. En cuanto a las especies asiáticas, algunas de las más conocidas son el pangolín chino, Manis pentadáctila, el pangolín de Java, Manis javanica, el pangolín de Malasia, Manis javanica, y el pangolín de la India, Manis crassicaudata. Aunque estas especies comparten similitudes en su apariencia y estilo de vida, presentan diferencias en cuanto a sus hábitats y comportamientos específicos. El pangolín es un animal nocturno que se alimenta principalmente de insectos, especialmente hormigas y termitas. Utiliza su lengua larga y pegajosa para atrapar a sus presas, y las traga enteras debido a la falta de dientes. A pesar de ser solitarios por naturaleza, los pangolins a menudo dejan marcas de olor y heces para comunicarse con otros miembros de su especie y marcar su territorio. Una de las amenazas más graves que enfrentan los pangolins es la caza furtiva. Sus escamas y carnes son altamente valoradas en la medicina tradicional de algunas culturas, que creen que poseen propiedades curativas. Además, su carne se considera un manjar en algunas partes de Asia, lo que ha llevado a una demanda constante y devastadora para estas criaturas. Las cifras son alarmantes, ya que se estima que cientos de miles de pangolins son cazados y traficados ilegalmente cada año. La degradación del hábitat también constituye una amenaza significativa para los pangolins, ya que la expansión de la agricultura y la urbanización disminuye su espacio vital. A medida que los bosques y hábitats naturales se convierten en tierras de cultivo y desarrollos urbanos, los pangolins se ven forzados a enfrentar una disminución en sus poblaciones y una mayor exposición a depredadores. Para abordar esta crisis, se han implementado numerosos esfuerzos de conservación en todo el mundo. La prohibición del comercio internacional de pangolins en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, ha sido un paso importante en la protección de estas criaturas. También se han establecido áreas protegidas para salvaguardar sus hábitats y programas de educación para concienciar sobre la importancia de la conservación de los pangolins. En resumen, los pangolins son unos mamíferos únicos y asombrosos que enfrentan una lucha crítica por su supervivencia. Su carácter esquivo y su estilo de vida nocturno hacen que sean difíciles de estudiar y proteger, pero su valor ecológico y su importancia en los ecosistemas no deben subestimarse. La conservación de los pangolins es esencial para mantener la biodiversidad y proteger a estas fascinantes criaturas de la extinción.
Su historia y su papel en la naturaleza nos recuerdan la importancia de la conservación y la necesidad de proteger a las especies en peligro de extinción para garantizar un equilibrio saludable en nuestro planeta. La conservación de la biodiversidad es un tema de creciente importancia en todo el mundo. La biodiversidad se refiere a la variedad de vida en la Tierra, incluyendo la diversidad de especies, genes y ecosistemas. Los pangolins, como mencioné anteriormente, son solo una de las muchas especies en peligro de extinción que requieren atención y acción urgente para su protección. La pérdida de biodiversidad es una preocupación global, ya que afecta no solo a las especies en sí, sino también a los ecosistemas y, en última instancia, a la salud y el bienestar de los seres humanos. Los ecosistemas saludables proporcionan una serie de servicios vitales, como la polinización de cultivos, la purificación del agua y la regulación del clima. Cuando una especie se extingue, se pueden desencadenar efectos en cadena en su ecosistema, lo que a su vez puede tener impactos negativos en la sociedad. La conservación de la biodiversidad implica la protección y gestión de las especies en peligro de extinción, así como la preservación de los hábitats críticos en los que viven. Esto se logra a través de una variedad de estrategias, que van desde la creación de áreas protegidas y reservas naturales hasta la implementación de leyes y regulaciones para combatir la caza furtiva y la degradación del hábitat. Además, la educación y la sensibilización desempeñan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad. La concienciación pública sobre la importancia de la biodiversidad y la comprensión de cómo nuestras acciones cotidianas pueden tener un impacto en la naturaleza son fundamentales para promover un cambio positivo. Las organizaciones de conservación, los gobiernos y las comunidades locales trabajan en conjunto para abordar estos desafíos. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, mencionada anteriormente en relación con los pangolins, es un ejemplo de un tratado internacional que busca regular el comercio de especies en peligro de extinción y promover su conservación. En resumen, la conservación de la biodiversidad es esencial para mantener un equilibrio saludable en nuestro planeta y preservar la vida tal como la conocemos. Los pangolins son solo un ejemplo de las muchas especies que requieren nuestra atención y acción. Cada uno de nosotros puede contribuir a la conservación de la biodiversidad mediante la toma de decisiones sostenibles en nuestras vidas cotidianas y apoyando a las organizaciones y esfuerzos que trabajan para proteger a las especies en peligro de extinción. Gracias por unirse a nosotros en este episodio de Fauna Fascinante. Esperamos que hayas disfrutado explorando el increíble mundo de los pangolins y aprendiendo más sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad. Si te ha gustado este episodio y quieres seguir descubriendo la belleza y la diversidad de la vida silvestre, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Recuerda que cada pequeña acción cuenta cuando se trata de proteger a nuestras especies en peligro y preservar la biodiversidad. Así que, manos a la obra. Únete a nosotros en la misión de conservar nuestro maravilloso planeta y todas las criaturas que lo llaman hogar. Hasta la próxima aventura, adiós y cuídate, mi querido fauno fascinante.